un oso hormiguero atacando a un jaguar. Caballo salvaje ataca a oso hormiguero. Los grandes felinos son uno de los animales más inteligentes y poseen excelentes habilidades de caza. Sin embargo, cuando atacan a un oso hormiguero, ¿qué sucede? Hoy vamos a explorar los 30 momentos imprudentes del gran felino cuando se encuentra con este mundo animal. Osos hormigueros. Los osos hormigueros gigantes caminan con puños. Mantienen sus garras afiladas para cavar nidos o defenderse de los depredadores. Un oso hormiguero gigante sin dientes. Pero tienen lenguas especializadas para comer hormigas y termitas todos los días. Los osos hormigueros también son excelentes nadadores. Usan sus largos hocicos como tubos de respiración. Estos montículos gigantes son una obra de millones de termitas. Una termita es la reina aquí. Son objetos de una velocidad increíble. Y con el tiempo, estos incansables secuaces han construido imponentes monumentos. También están habitados por otro insecto menos trabajador, después del anochecer durante la temporada de lluvias, los nidos de termitas del cerrado emiten una luz espectacular. Larvas del escarabajo de los faros. Usan este truco de luminiscencia para atraer insectos. Si las termitas tienen amigos extraños, tienen enemigos aún más exóticos, los osos hormigueros. Este es un oso hormiguero gigante. Con más de 7 pies de largo y una cola gigante, parece una escoba de bruja. Sus patas se asemejan a las patas de un oso con garras largas. La nariz de oso hormiguero es un detector de termitas de 18 pulgadas de largo. Las hormigas son su comida preferida. Utiliza largas garras para cavar. Luego usa su arma secreta, una hoja de 2 pies. Succiona continuamente las termitas bebé. Los osos hormigueros usan sus garras gigantes para entrar en los nidos de termitas. Utiliza su larga lengua para entrar y salir repetidamente a una velocidad de unas 150 veces por minuto. Sin embargo, el oso hormiguero gigante come 35.000 termitas todos los días. Las termitas son el alimento más rico en proteínas. Los osos hormigueros se pueden encontrar abundantemente en hábitats que incluyen pastizales y selvas tropicales. El oso hormiguero gigante comenzó a buscar comida. Utiliza su largo hocico para comerse a sus presas. ¿Qué sucede cuando un jaguar se enfrenta a un oso hormiguero? El oso hormiguero es un animal intrépido, está listo para unirse a la lucha con un jaguar o cualquier otro depredador. Un oso hormiguero gigante se niega rotundamente a ser una comida fácil para un jaguar hambriento. Enfrentando la adversidad. A
ataca al jaguar con sus afiladas garras. Entonces el jaguar tuvo que rendirse y marcharse. El jaguar se encuentra con un oso hormiguero, acechando. Entonces el jaguar cargó para atacar al oso hormiguero. La presa confiaba plenamente en su fuerza, el intrépido oso hormiguero protestaba continuamente. Nadie gana esta batalla. Al final, los dos se fueron. Un oso hormiguero gigante vagaba por los pastizales. Va a buscar comida con sus hijos. La madre usa un arma, garras afiladas y detector, su arma avanzada para atrapar presas. Un oso hormiguero se acerca a un caballo salvaje. Una poderosa patada a su cuerpo. Entonces, el caballo salvaje se fue. Entonces, ¿qué sucede cuando un oso hormiguero se enfrenta a un perro doméstico? Asustó al perro de la casa para que se escapara. Ninguno de ellos se atrevió a cruzar la línea de seguridad. Pangolines. Cuando los grandes depredadores amenazan al pangolín, su táctica de defensa perfecta es enroscarse como una pelota y quedarse allí. El desdichado león apareció confundido ante su presa. Entonces, los grandes felinos se fueron. El cachorro de león está probando la fuerza de sus mandíbulas contra las tácticas defensivas del pangolín. Solo quedaron expuestas las escamas duras y resbaladizas, para hacerse menos apetecible para los depredadores. Los pangolines han liberado un ácido tóxico sólido de sus colas. Por la tarde, dos leones atacan a un pangolín. La presa se convierte en una bola apretada para defenderse en esta pelea. Con las duras escamas de la presa, el león no puede hacer nada. Incapaz de hacer nada más, el león tuvo que irse. Este león está tratando de atacar a un pangolín. Esta presa no necesita correr ni pelear, se enrosca como una pelota. Ningún depredador puede atravesar con dientes afilados. Esta armadura puede soportar las mordeduras más fuertes, convirtiendo a los pangolines en presas difíciles. Los tejones de miel pueden atacar brutalmente y sin miedo a casi cualquier animal. E incluso repeler a depredadores mucho más grandes como los leones. Con su naturaleza agresiva, los tejones de miel intentan intimidar y ahuyentar a los grandes felinos. Anteriormente, este león macho era un guerrero en su territorio. Ahora ya no puede cazar.
A pesar de muchos esfuerzos, este anciano león todavía no puede escapar a las leyes de la naturaleza.